amigos, siempre desde la UNCI, hoy muy bien acompañado con Mariana, una joven que está en la carrera de comunicación social, pero ella me va a explicar cuál es la carrera y cómo son realmente los detalles. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy haciendo la carrera de comunicación, se divide en dos partes, empezás haciendo la diplomatura en ciencias sociales y después se deriva en comunicación y hay otras especialidades como hotelería, comercio internacional. ¿Qué es lo que realmente te gusta más de toda la carrera? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Viste cuando los chicos, qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Qué te gustaría hacer realmente después de estudiar esta carrera? Y me gustaría poder comunicar, informar, que poder ver la realidad desde otro punto de vista, de un punto de vista que tenga más que ver con la historia, de los acontecimientos y bueno. ¿Y esa qué relación tiene, esa historia, qué relación tiene con el periodismo? Con el periodismo y la actualidad es en función al pasado, a la historia. Yo creo que esa es la base para poder entender los acontecimientos que se dan en el presente. Es importante saber todo lo que viene conllevando, bueno, los distintos... Toda la actualidad, pero con una mirada hacia atrás. Claro, ¿y cómo... es lo que me interesa a mí en particular. ¿Y cómo ves la realidad? Y la realidad, hoy por hoy, no... es como un proceso que falta una evolución a este proceso. Yo me animaría a decir algo, vos corregime, ¿estamos en una involución? Y uno no se sabe, cuando se pasa el momento se sabe si se evolucionó o no. Dentro del momento no puede tener una mirada objetiva y decir se evolucionó o no. Eso tiene que ver con la historia, propiamente dicho. Cuando hablábamos acá con el maestro recién Castañeda de Dios en una conferencia sobre la música electroacústica que va a Soria desde la UNCI, hablábamos de la música actual y de la música tradicional. Hay que esperar muchos años para ver si esto, que también se habla del ruidismo, del efecto, de lo electrónico, tiene que ver con el sentimiento real del hombre. Pero tenemos que pasar, tenemos que vivir, tenemos que hacer la experiencia para eso que llamamos lo futuro, ¿no? A ver, el mundo de la realidad desde la historia, ¿no te parece? Sí, sí, es así. Sí, la historia es muy importante, yo creo que es elemental. Y poder ver la realidad en base a eso es, para mí es elemental. Cuando hablamos de lo contemporáneo, ¿no?, del mundo que nos toca vivir, ¿vos cómo te imaginás la vida, cómo te imaginás a vos mismo dentro de 20 años? No sé, es muy raro poder imaginarme algo, y menos en esta situación. Me imagino siendo profesional y trabajando en lo que me gusta, pero mucho más no... ¿Te gustaría más ser una docente o vivir la carrera desde el punto de vista práctico? No, desde el punto de vista práctico. Sí. ¿En esta carrera te brinda en este momento la posibilidad de hacer pasantías? ¿Te brinda la posibilidad de una salida laboral? ¿O estás pensando en hacer otra cosa mientras me recibo, como dicen los jóvenes? Sí, siempre estoy dispuesta a hacer alguna pasantía, pero... en realidad por ahí busco alguna otra alternativa por el momento. O sea que esta carrera en este momento no te brinda una posibilidad de continuidad económica para evitar pedirle a mamá. Hoy por hoy no, pero supongo que más adelante sí, cuando esté muchísimo más avanzado, terminando sí. Yo te agradezco muchísimo esta simpatía, la sonrisa natural que tenés. Y en el futuro te voy a dar una sorpresa. A lo mejor tiene que ver con tu madre esa sorpresa en este programa de Color y Sonido del Club de las Artes. Pero ya te voy a dar la sorpresa en el momento oportuno. Como dijiste vos, esperemos tiempo al tiempo. Bueno. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Por las dudas
Otro de los casos que antes les mencionaba es el de música que se escribe antes, o sea, en este caso fue así, estas canciones y los bailes correspondientes se escribieron antes y se filmaron sobre, escuchando el playback durante la filmación. Es en el caso de Cipallos, Cipallos fue un caso similar en el que Jorge Cosio, que es el actual director del Instituto de Cinematografía, quiso contar un poco en farsa una ciudad de Buenos Aires ocupada después de la Guerra de las Malvinas, en la cual, por los ingleses, en la cual los resistentes, los colaboracionistas, bailaban el jazz y el rock, y los resistentes descubrían el tango como su expresión. Entonces, sí, en este caso, en esta secuencia, en esta escena que ustedes van a ver, era un enfrentamiento entre las dos bandas de chicos que bailaban una cosa y otra a la otra, un poco con el modelo de West Side Story, de Amor sin Barrera, donde el enfrentamiento entre la música latina, genial partitura de Bernstein, entre la música latina y el jazz. Entonces acá, yo para hacerlo, armé una big band de jazz y un pequeño grupo de tango que estaba... Bueno, en la Big Band estaba Gordo Fernández, estaba todos los músicos importantes de jazz de acá, y en la de tango estaba Antonio Agri, un gran violinista, Mederos. ¿No? Y entonces, con todo eso, lo que fue interesante en la experiencia fue que lo grabamos simultáneamente en estudio. Quiero decir que esto que se escucha sucedió en la realidad en el estudio, donde además los dos grupos intentaban competir, ¿no? A ver quién ganaba, si ganaba el tango o ganaba el jazz. Esto es Cipallos. ¿Te lo pongo yo? Es la joven que tiene sus pelos. Con esos pelos más joven.
there's no time.